Nuevo bloque del noticiero y vamos a compartir lo que fue la peña de Huaynasutti, porque el ballet le rindió homenaje al periodista José Iturra. Estuvieron presentes el intendente Horacio Compagnucci y el senador departamental Guillermo Cornaglia. Esto decían respecto a lo que significa el homenaje al reconocido periodista por su trayectoria, a José Iturra. Muy buenas noches para todas y para todos. La verdad que se ve un marco imponente dentro de este salón. Felicitaciones a todo lo que hace Huaynasutti, por la organización, por el evento. También felicitar y agradecer a todos los que están trabajando en el buffet, colaborando. Realmente van a tener una hermosa noche. Y hace un tiempo atrás, cuando vinieron a conversar, que se acercaba el aniversario de estos 5 años, que tenían el sueño de terminar su salón, de tener su casa propia, también vinieron con la posibilidad y con la idea de homenajear y de poner el nombre al escenario y que lleve el nombre de José Catata Iturra. Creo que fue corta la charla porque rápidamente, unánimemente, estábamos todos de acuerdo. Realmente se habla de cultura cuando se habla de José. Un hombre que ha caminado muchísimo por muchos rincones de la Argentina, siempre con la cultura atrás, y hoy es un justo homenaje. Así que, José, felicitaciones. Creo que es un poquito de todo lo que le diste, no solo a la cultura y que le das, no solo a la cultura de las parejas, sino a la cultura de la región, de la provincia y también a la cultura nacional. Sé que tengo una gran amistad, como lo decía antes, con Claudia Juárez, con el cual hemos hablado muchas veces, siempre te tiene muy presente. Y a Huaynasutti, que son sus primeros 5 años, pero seguramente van a ser muchos más, que vienen creciendo y que realmente han conformado una gran familia y que les permite este tipo de cosas. Realmente que disfruten de una gran noche en familia. Así que felicitaciones. Dejarnos ser parte no solamente de este emotivo homenaje, sino de este gran festival de danza que se llevará a cabo esta noche. Gracias a toda la gente de Huayna, desde Luca, desde Marisa, a cada uno de los que hacen posible realmente este hermoso arte del baile, de la danza folclórica. Y gracias por el homenaje a un querido amigo, ¿no? El Negro, Catata, José, como quieran, podríamos llamarlo también cultura, ¿no? Por eso el homenaje, el reconocimiento, y me pone muy feliz que se hagan en vida estos reconocimientos a la gente que hace cosas por los demás, en este caso José, por la cultura, por el folclore, fundamentalmente por lo que tiene que ver con lo que uno tiene arraigado en lo más profundo. Así que muchas gracias, José, y muchas gracias nuevamente a Huaynasutti. Mis felicitaciones a todos los ballets que hoy están. Recién cuando José mencionaba al bailarín de Armstrong, una gran persona también, el amigo Urquía, también el escenario del Tropero lleva el nombre de él, y bueno, nada mejor que el escenario de Huayna lleve el nombre del Negro. Así que muchísimas gracias, que tengan una excelente noche y felicitaciones para cada uno de ustedes.